18 de octubre del 2024 y desde los estudios del canal CNC ubicados en el centro de la ciudad, señora, le damos la bienvenida al Noticiero Los Bugueños y los Vallecaucanos. Con 7 coros en el escenario del Teatro Municipal se dio apertura al 29º Encuentro Coral de Música Colombiana. Agrupaciones de Bogotá, Córdoba, Atlántico, Cundinamarca, Huila y Buga ofrecieron a los asistentes presentaciones de un alto nivel. Este jueves 17 de octubre arrancó en Guadalajara de Buga el 29º Encuentro de Música Coral Colombiana, un evento de gran tradición que reúne a destacadas agrupaciones corales de diversas regiones del país. Durante los primeros días del encuentro, las presentaciones han tenido lugar en diferentes instituciones de educación de la ciudad, espacios comunitarios, en el barrio Alto Bonito y un espectacular concierto inaugural en el Teatro Municipal. Como siempre, Corpacoros, dándola toda por mantener vivo y cada vez fortalecer más este sector coral en nuestro país. El coro es primera vez que está en este festival, acá en Buga. Estamos súper felices de estar, ya yo había estado con otro grupo juvenil y realmente el coro pues está encantadísimo. El festival 1A, la atención, los eventos, el teatro es una belleza, las actividades, el compartir y conocer otros grupos nos llena de muchísima alegría y pues esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de la música que todos los coros traemos. Tuve la oportunidad de venir en el año 2011 con un coro de la ciudad de Bogotá, del cual hacía parte cuando estaba en mi proceso de formación. Pero con el coro Entre Voces sí es la primera vez que venimos, aunque ya habíamos participado en el año 2021 de forma virtual. Excelente, es la segunda vez que el coro viene, yo vengo por primera vez, pero nos sentimos bien recibidos. Buga es una ciudad muy acogedora y este festival de que organiza Corpacoro es una bendición. Creo que nos da la oportunidad para que todos los que hacemos música coral nos sintamos en casa. Creo que es un festival único y la verdad que nos sentimos felices de estar acá. Además de las presentaciones, este evento ofrece talleres especializados que buscan fortalecer las técnicas corales y enriquecer el repertorio de las agrupaciones, contribuyendo al desarrollo de la música coral en el país. Eres el sueño de mi soledad, un Los directores también han resaltado la labor ininterrumpida de Corpacoros durante casi 3 décadas en la conservación y promoción de este arte en Colombia. Un nivel muy alto, creo que todos los coros vienen a dar lo mejor de sí, nosotros venimos también a dar lo mejor y de verdad también aprendemos entre coros, aprendemos mucho, siempre hay algo para aprender, pero es la verdad un nivel muy alto. Un evento excelente y además pienso que es uno de los eventos más importantes de la música coral en el país, debido a, pues, aparte de la trayectoria que ya mencionábamos de los 29 años, también por todo ese bagaje que muestra a los diferentes coros de las diferentes regiones del país. En el encuentro participan coros con una larga trayectoria, otros un poco más jóvenes, pero todos comparten su talento y amor por la música coral, logrando superar adversidades. Empezamos 15 días antes de pandemia, entonces fue un reto porque nos consolidamos, nos conformamos y a los 15 días pandemia entonces tuvimos que emigrar a virtualidad, nos mantuvimos y ya en el 2021 retomamos la presencialidad. Pues el coro ha asistido a varios festivales en Colombia y fuera de Colombia. El coro pues aborda un repertorio de música latinoamericana popular y también un repertorio de música sacra universal. Este sábado el evento culminará con un gran concierto en el Teatro Municipal, donde se reunirán todas las agrupaciones para brindar un espectáculo que promete ser inolvidable. Además, quienes no puedan asistir presencialmente podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través de las redes sociales de Corpacoros y el canal CNC Buga, asegurando que la música coral llegue a todos los rincones. Quiero invitarlos a todos para el gran concierto de gala que tendremos este sábado aquí en el Teatro Municipal a las 7 de la noche. Los esperamos y por favor inviten a todos sus familiares y amigos. Este encuentro organizado por Corpacoros es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Educación, la Administración Municipal y empresas privadas, lo que reafirma el compromiso de diversas entidades con el desarrollo cultural del país.
El 29º Encuentro de Música Coral Colombiana se consolida como uno de los eventos más importantes del país en su género, celebrando la diversidad y el talento de nuestras agrupaciones corales. Este próximo 21 y 22 de octubre, la institución educativa San Vicente llevará a cabo la Expociencia 2024. Este año trae como lema Innovar para Preservar. Desde los grados más pequeños hasta los mayores, han preparado diferentes trabajos con los que buscan concientizar a la comunidad educativa y a los bugueños. La actividad Expociencia se realiza cada 2 años en la institución educativa San Vicente. Sin embargo, en pandemia el evento no pudo ser realizado. Para este año la comunidad educativa retoma esta iniciativa que busca concientizar a los estudiantes y a la comunidad en general la importancia del cuidado del medio ambiente a través del lema Innovar para Preservar. Aprovechando el evento macro que tenemos en nuestro país, que es la COP16, lo que se hizo fue tratar a los estudiantes de volver inmersos en este megaproyecto que se está haciendo a nivel mundial con las especialidades de arte, arte y cultura, nutrición y salud y turismo. La intención es que nosotros podamos a partir de las especialidades mostrar la innovación que se está realizando en el mundo, en realidad en el mundo, a partir de las nuevas tecnologías que se están implementando y que salen desde esos convenios y de esas cumbres como son la COP16. La institución educativa San Vicente y sus sedes han trabajado para mostrar diferentes proyectos que permiten comprender algunas problemáticas ambientales actuales. Desde los grados más pequeños hasta las especialidades se involucran, siendo este un espacio importante de aprendizaje. La invitación es para este lunes 21 y 22 de octubre. Se realizará el lunes 21, es para el público abierto, se está invitando a partir de las 7 de la mañana para el público abierto en general, la comunidad educativa, los padres de familia, cualquier ente de por fuera puede venir y tendrá entrada libre, ojalá con confirmación si son más de 5 o 6 personas que vienen de alguna institución, que nos confirme por temas de aforo y organización de horarios. Estaremos desde las 7 de la mañana hasta las 11:30 y en la jornada de la tarde de 1 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde. También los invitamos que el día martes 22 se realizará también la Expo Sostenibilidad denominada Innovar para Preservar en las sedes de primaria. Este año ellos son protagonistas directamente en la sede de Mauro Auxiliadora, Carlota Armero y San José. Estarán también recibiendo al público allá desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Los invitamos para ver, ustedes saben cómo son los niños y esas muestras tan espectaculares que ellos pueden tener allá. Los invitamos pues muy cordialmente. Los estudiantes, quienes son los principales protagonistas de la Expociencia 2024, manifestaron que para esta versión utilizarán recursos innovadores que permitirán incentivar a los visitantes sobre las problemáticas y las posibles soluciones. Nosotros nos ha marcado, bueno, nos ha tocado en el alma la cantidad de problemas que tiene en estos momentos Colombia específicamente. Investigando, nos duele como Colombia siendo el país con mayor cantidad de recursos hídricos de agua dulce y de agua salada. Presente problemas gravísimos de contaminación de agua, eso es uno de los temas que vamos a tocar, temas de deforestación, las problemáticas que se viven actualmente en el Amazonas, con la quema y tala de árboles, los incendios en los páramos, que Colombia es el país con más páramos en todo el planeta. Entonces es eso, es demostrar la riqueza cultural que tiene Colombia y el planeta entero, la riqueza natural y biodiversa, y cómo nosotros no nos percatamos del gran tesoro que tenemos en nuestras manos y que lo estamos destruyendo. Para cautivar la atención de nuestros espectadores y el público presente en Expociencia, con elementos artísticos de la especialidad de arte, la especialidad de turismo y de salud, buscamos volver esto como una sala de cine. Buscamos exponerles y explicarles por medio del arte, de la cultura popular, de las películas de Hollywood, las problemáticas medioambientales y las soluciones, porque también es muy importante hablar de las soluciones y no solamente quedarnos con el problema. Entonces buscar la atención de más que todo de los jóvenes, de los niños chiquitos, para, como les dije anteriormente, para incentivar ese sentido de pertenencia con el planeta de esa manera. Es una manera un poco más creativa, un poco fuera de lo común, pero que pues que sabemos que va a ser un rotundo éxito. Quisimos tomar como enfoque, ya lo habíamos hablado en ocasiones anteriores, la moda y ver cómo la podíamos reutilizar y cómo la podíamos hacer un poquito más asequible. También relacionado con esa especialidad que
querer mostrar algo diferente a lo que se ha mostrado en el resto de salones o en el resto de exposiciones anteriores. Pues nosotros queremos dejar como mensaje promover la reutilización de las prendas que recibimos como donación, pues para ayudar en el impacto ambiental, para preservar los ríos, las aguas, también el impacto que se da en el aire, entre otras cosas. Sumando a esta importante actividad que desarrollará la comunidad educativa vicentina, algunos estudiantes también serán parte de una de las actividades de la COP16. La delegación de nosotros, de los monitores, vamos a ir a la COP16 el sábado y vamos a ir a aprender, vamos a ir a buscar, vamos a ir ese grupo, vamos a estar en la cumbre mundial de jóvenes, de niños y jóvenes por la biodiversidad. Y pues es una forma de premiar el esfuerzo que se ha hecho, porque este proyecto ha empezado desde enero y ha sido un largo trasegar donde hemos invitado a mucha gente. Esperamos que la gente también, representantes de alguna manera de Santiago de Cali y de la COP16, puedan vernos, puedan venir, y de toda la comunidad educativa, que vean que los muchachos, a través de las dinámicas, de la pedagogía y también de esa metodología que los muchachos tienen, sus especialidades, van a ver que va a ser una maravilla de colores, la verdad. La institución educativa San Vicente se prepara para la Expociencia 2024, Innovar para Preservar, actividad que promete ser un espacio de gran aprendizaje. Las personas interesadas en participar de la Expociencia pueden confirmar su asistencia a través del número telefónico 320-685-8583. Te invitamos a una travesía para conocer una región donde la vida fluye en sus más variadas formas. El sitio al que las naciones de la Tierra escogieron para acordar la protección de la vida es el Valle del Cauca. Un tesoro que en los últimos 70 años hemos venido protegiendo y preservando para el futuro. CBC, comprometidos con la vida y más cerca de la gente. Líderes indígenas, representantes diplomáticos y autoridades locales se dieron cita en Buga para participar en el primer encuentro de cooperación étnica y población vulnerable. Este espacio fue propicio para desarrollar estrategias en conjunto. La ciudad de Buga reafirma su papel como un referente de innovación social y cooperación internacional al ser sede del primer encuentro de cooperación étnica y población vulnerable llevado a cabo en el Hotel Guadalajara. En el evento se discutieron temas claves para el desarrollo sostenible de comunidades vulnerables. Para nosotros, el estar aquí, que los compañeros y acá en la institución de Guadalajara de Buga nos hayan abierto las puertas, es un paso importante, es uno de los primeros pasos que queremos seguir dando y que queremos continuar para enlazar uniones, hilos de hermandad, porque en eso se construye paz, en esa aceptación y en esta capacidad de diversidad. La importancia con estos proyectos es que nos permite, y estos procesos, es que nos permite visibilizarnos, mostrarnos al mundo de una manera diferente, de que somos una comunidad pujante, muy creativa, de que nos permitimos entre todos y entre la diversidad crecer. Ahora con esos enlaces internacionales y al poder nosotros tocar estas otras puertas, nos permite a nosotros como comunidades indígenas también ampliar la mirada e inspeccionar dentro de nuestros ejercicios lo importante que es nuestra cultura y lo sabias que son nuestras mujeres. El encuentro contó con la participación de delegados diplomáticos como Simón Ford, cónsul del Reino Unido, y Gabriela Acuña Carvajal, asesor político de la Embajada de Nueva Zelanda. También estuvieron presentes líderes indígenas de diversas regiones del país, quienes compartieron experiencias y propuestas para el fortalecimiento de sus comunidades en ámbitos como la conservación ambiental y el empoderamiento social. Me parece maravilloso que una ciudad como Buga, que no siempre la gente lo toma en cuenta como una de las principales del país, está poniendo como la frente en esos asuntos y realmente siempre ha sido líder en ese sentido, y por eso estamos acá, porque apreciamos mucho los proyectos de ellos y realmente son ejemplares
los proyectos sociales. Estamos muy comprometidos realmente a nivel global, a nivel macro, a ver una Colombia más próspera. Es como la misión principal de la Embajada del Reino Unido acá en Colombia, y trabajar con el gobierno de Colombia de mejorar las condiciones en lo posible en algunas comunidades, especialmente las que están así aislados. Bueno, primero agradecer infinitamente a la alcaldesa, a la alcaldía y a su equipo de trabajo por esta reunión, por esta invitación. Es un honor poder acompañarlos. La expectativa real de este evento era venir a escuchar de primera fuente y primera mano las experiencias exitosas de nuestras comunidades indígenas en el departamento y en departamentos vecinos como el Cauca. Pues es nuestro interés poder apoyar los procesos exitosos de las comunidades indígenas acá en la región. Consideramos fundamental la estrategia de la alcaldía en términos de internacionalización, no solo de las comunidades, sino de la población en general, y esperamos que este tipo de actividades y espacios puedan generar visibilidad para el municipio, para la comunidad y para los proyectos exitosos que aquí se dan. Uno de los temas más destacados fue la conservación de la biodiversidad y el uso responsable de los recursos naturales, donde se mencionaron proyectos exitosos como la captación de agua en comunidades indígenas, apoyados por la Embajada de Nueva Zelanda. Con este encuentro se espera que en Buga se impulsen importantes trabajos en sus comunidades. No se presentan los proyectos porque tienen que ser unas metodologías globales, tienen que haber inclusive un conocimiento del idioma inglés, traducción al inglés, se tiene que montar a unas plataformas, las organizaciones sociales no están preparadas, ¿sí? Muchas veces piden estados financieros de los dos últimos años y las organizaciones sociales no hay. Entonces yo pienso que por eso hice énfasis aquí con la señora alcaldesa de que preparen tanto a los funcionarios como las organizaciones sociales para que estos recursos que ofertan los cooperantes no se pierdan. Importante esa reunión, ¿por qué? Porque hay que estrechar lazos de amistad, hay que mirar en los ojos a los cooperantes y decirles si tenemos proyectos. Para los cooperantes, importante venir a territorio. Buga no es focalizada, no es priorizada para cooperación internacional, como lo es el Cauca, como lo es Buenaventura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos proponiendo y ya diseñamos un proyecto desde el mes de enero, ya lo presentamos este mes al Reino Unido, que es un proyecto que cobija al Cauca, 4 resguardos indígenas y a una población de Buga, que es Alaska. Hoy Guadalajara de Buga engalana, recibiendo dos personas significativas de dos países como, tan importantes como lo es Nueva Zelanda y el Reino Unido. El doctor Seymour Ford del Reino Unido y el doctor Gabriel Acuña de Nueva Zelanda. Hoy queremos darle la fortaleza a Guadalajara de Buga para seguir buscando la posibilidad de internacionalizarse y buscar la gestión de proyectos para nuestro municipio. Queremos fortalecer en proyectos subregionales al departamento del Valle del Cauca y que Guadalajara de Buga sea un eje central para estos proyectos. Con encuentros como este, Buga no solo refuerza su liderazgo regional, sino que también se convierte en un modelo de innovación social en el ámbito nacional, promoviendo soluciones sostenibles que impacten tanto a nivel local como global. Primera pausa comercial, pero ya volvemos con más información. Te invitamos a una travesía para conocer una región donde la vida fluye en sus más variadas formas. El sitio al que las naciones de la Tierra escogieron para acordar la protección de la vida es el Valle del Cauca. Un tesoro que en los últimos 70 años hemos venido protegiendo y preservando para el futuro. CBC, comprometidos con la vida y más cerca de la gente. Terminal de Transportes de Buga, servicio oportuno y de calidad para todos. Hace 17 años, conectamos corazones con esta ciudad llena de historia y encanto. La Terminal de Transportes de Buga es más que un simple punto de partida. Es un motor vital para la conectividad y el turismo en la región. La Terminal de Transportes de los bugueños para todo el país. Somos tu mejor aliado para que emprendas tu viaje.
La Casa del Disfraz de Los Ángeles, siempre a su disposición durante todo el año. Gran variedad de disfraces americanos y trajes para toda ocasión y temporada. La Casa del Disfraz de Los Ángeles, Carrera 15, número 1, F Sur 04, Barrio Los Ángeles, Buga, frente al parqueadero del Barrio Los Ángeles. No se deje confundir. La Casa del Disfraz del Barrio Los Ángeles, atendidos por su propietaria, Aida Luz Villegas. Teléfono 316-526-5009. La Casa del Disfraz. Desde hace unas semanas, la Superintendencia de Transporte dio a conocer una nueva medida para regular los viajes con menores de edad en buses intermunicipales. Los acudientes a partir de este mes deberán tener a la mano diferentes documentos para presentar ante las autoridades. Esta medida se toma con el fin de prevenir la explotación de niños, niñas y adolescentes. Desde el 2 de octubre entró en vigor una nueva medida que requiere que los menores de edad que viajen solos o acompañados por alguien que no sea su padre, madre o tutor legal, presenten una autorización escrita para poder abordar buses de transporte terrestre. Esta disposición, establecida por el Ministerio de Transporte mediante la Circular 0557 del 20 de agosto, tiene como objetivo proteger a los niños, niñas y adolescentes de posibles riesgos durante sus desplazamientos. El documento de autorización debe incluir información detallada como los documentos de identidad del menor y del adulto autorizado, su identificación, contactos, así como la manifestación expresa del permiso de viaje. Además, se debe especificar si el menor tiene alguna discapacidad y pertenencia a una comunidad étnica. Este procedimiento se implementa en las terminales de transporte y en las empresas prestadoras del servicio, quienes han sido instruidas sobre su correcta aplicación. La medida, que inició su aplicación durante la semana de receso escolar, busca prevenir delitos como la explotación infantil y garantizar la seguridad de los menores en sus desplazamientos por el país. Tanto los padres como los transportadores están obligados a cumplir con estos requisitos para evitar inconvenientes durante el viaje de los menores. La Superintendencia de Transporte indicó que se han dispuesto modelos de autorización que facilitarán el proceso para los padres de familia. El Ministerio de Transporte también ha intensificado su vigilancia y control sobre las empresas de transporte para garantizar el cumplimiento de esta normativa. A través de la Dirección de Promoción y Prevención, se han puesto en marcha programas de acompañamiento a las terminales y empresas de buses para que adecúen sus políticas de transporte de menores, según las nuevas exigencias legales. Se espera que esta medida brinde una mayor protección a los niños, niñas y adolescentes que utilizan el transporte terrestre, en especial en periodos de alto flujo de viajeros, como la temporada de vacaciones o recesos escolares, contribuyendo a la seguridad integral de este grupo vulnerable. Para más ampliación de la información, pueden ingresar a la página web www.supertransporte.gob.co. La modalidad de atención para habitantes de la zona rural en la oficina de la Unidad de Víctimas, ubicada en la Casa de Justicia de Buga, ha sido modificada. La atención para esta población, que anteriormente eran solo los viernes, se extiende de lunes a viernes. Además, se han implementado nuevas herramientas para hacer el servicio más asequible a la comunidad. La oficina de la Unidad de Víctimas en la Casa de Justicia de Guadalajara de Buga ha ampliado su horario de atención con el fin de mejorar el acceso a sus servicios, especialmente para los habitantes de la zona rural. Esta medida responde a las dificultades que enfrentan los campesinos y residentes de áreas remotas para trasladarse a la ciudad y acceder a la atención necesaria. El nuevo horario de atención será de lunes a viernes de 7:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 1:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde, lo que permitirá una mayor flexibilidad para los usuarios rurales. Con esta ampliación se busca reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios de la unidad de víctimas. Además de la extensión de horarios, se han implementado dos herramientas adicionales para la atención. Una de ellas es la posibilidad de agendar citas de manera virtual mediante un código QR, y la otra es una línea de atención por WhatsApp al número 322-815-1101, disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía.
Con esta iniciativa, la Oficina de la Unidad de Víctimas busca mejorar su cobertura y brindar un servicio más accesible a la población rural, optimizando la atención y facilitando el acceso a la justicia para los más vulnerables del municipio de Buga. Tropas del Batallón de Alta Montaña número 4 desmantelaron un laboratorio con gran capacidad para la producción de cocaína encontrado en el municipio de La Vega, Cauca. En el lugar fueron hallados 110 galones de pasta base de coca en proceso, 250 kilogramos de hoja de coca y cerca de 150 galones de combustible. El laboratorio estaba valuado en 140 millones de pesos. En otra acción, las tropas destruyeron un semillero de plantas de amapola en la zona rural de San Sebastián, al sur del departamento. Cerca de 500 plántulas fueron destruidas. En el marco de la COP16, el gobierno departamental dio a conocer la oferta turística que ofrece el Valle del Cauca. Entre las actividades se destaca la apreciación de biodiversidad, la riqueza gastronómica y cultural del departamento, que busca cautivar a propios y visitantes. Este informe lo presenta CNC Cali. La Secretaría de Turismo del Valle presentó la agenda turística que será promovida en el marco de la COP16, destinos dentro del departamento que cuentan con un gran atractivo que va desde el paisaje cultural cafetero al encanto que ofrece el Pacífico. Son 36 rutas que tendrán los visitantes y vallecaucanos para explorar el departamento. Trabajamos específicamente con operadores turísticos, alrededor de 10 operadores turísticos, bajo un concepto que llamamos marca blanca. Eso implica que el destino está por encima de todos los empresarios, y cada vez que un turista quiera tener acceso a esa ruta, lo vamos rotando con los diferentes empresarios. Esto es un hecho histórico, un hito histórico de que podemos trabajar unidos, y todos están ofreciendo sus productos a través de estas marcas blancas. El ser sede de un evento internacional traerá consigo para el departamento un importante impacto económico para los diferentes gremios. Así lo explica el titular de la cartera de turismo del Valle, Julián Franco. Toda la cadena de valor turística, nuestro cálculo es que son 30 millones de dólares en impacto económico, 13 millones de dólares en alojamiento, pero vamos a tener transporte, restaurantes, guías turísticos, pasadías, actividades turísticas en todo sentido. Entonces el impacto va a ser en toda la cadena de valor turística. En el evento también se presentaron las 20 rutas turísticas que ofrece Cali, 12 de naturaleza y 8 culturales, las cuales están compiladas dentro de un ebook que muestra en detalle guía y directorio de cada una de estas ofertas. Hemos hecho un trabajo muy juicioso con la Gobernación del Valle del Cauca, con Julián Franco. Hemos trabajado vendiéndonos como una ciudad-región. Nos entendemos así además en la promoción turística. Usted viene a Cali, disfruta de Cali, se va a pueblear y se va a disfrutar del Pacífico colombiano en la región. A través del sitio web visitvalle.travel podrá conocer más acerca de toda la diversidad natural, cultural y gastronómica de la región, que se proyecta como un destino que enamorará a los miles de visitantes que llegarán en el marco de la COP16. Segunda pausa comercial, pero ya volvemos con otro bloque informativo. Capítulo 4. ¿Cómo depositar los residuos cortopunzantes? ¿Qué pasó? Se me cayó un vaso. ¡Oh, te cortas! Tranquila, no me va a pasar nada. Voy a colocar los vidrios en una bolsa para que se los lleve el camión recolector. Ahí viene el camión recolector. Hola, joven. Esa no es la manera de recoger los vidrios, porque te puedes cortar tú y también nos podemos cortar nosotros. ¡Qué pena con usted! Entonces, ¿cuál es la manera correcta de recoger los vidrios? La manera correcta es empacarlos en una caja, sellarla bien para que no se escape ningún residuo. Si es posible, informa a tu operario que hay residuos con los que se puede cortar. Si no, márcala, indicando que en esa caja hay residuos peligrosos. Para las agujas, jeringas, cuchillas o pinchos, lo recomendable es sellarlos y colocarlos dentro de una botella. Cuidemos y respetemos la integridad física de los operarios recolectores. Recuerden que su familia los espera en casa. Le cumplimos a tu municipio. ¿Y vos?
¿Necesitas estampar? Te tengo el mejor lugar de Buga donde podrás estampar todo lo que necesites. Estampados AMG es tu mejor opción. Estampa las prendas de dotación y artículos personalizados en Estampados AMG. ¿Necesitas realizar papelería corporativa? En Estampados AMG realizamos tarjetas, pendones y volantes. Hacemos el diseño e impresión al mejor precio. Contáctanos 315-565-0319. Estamos ubicados en la calle Primera Sur, 1444, Barrio Los Ángeles. Ascens Noticias Buga, llega Norada Cierbedoya con su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos aquí a Entreno, les recuerdo el correo bugavision@gmail.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Además recuerde el número del chat, el 318-393-9268, mándenos sus quejas, sus videos para poder hacerlos llegar a quien le corresponda como los que nos han enviado para el día de hoy. Oiga, hoy hay que empezar con una noticia que como madre, como abuela, como amiga, como persona del común, nos duele, nos entristece, nos pone, nos sobrecoge el alma, y es el triste desenlace de Sofía Delgado en Candelaria, allá en Villa Gorgona. Después de tantos días de orar, de pedir, de suplicar, de pegar afiches, de tanto, esta chica, esta niña, empezando a vivir, fue encontrada muerta, asesinada por vecinos. Muy, muy triste, es una noticia que todavía nos duele y que le duele a Colombia, le duele a Cali, le duele al Valle, nos duele a todos, realmente ha sido muy, muy triste. Como decían en los medios de comunicación, hay que esperar que la justicia actúe y que la justicia divina también, además que a estos padres se les dé toda la fortaleza para enfrentar semejante momento tan difícil como el por el que están pasando, señores. Cambiemos de tema. Nos enviaron estos videos y estos videos son de la parte norte de la ciudad. El caballero que nos envía o las personas que nos han enviado estos videos nos dicen que es que hay vecinos que sacan los perros a hacer sus necesidades, pero ni siquiera los recogen. Mire que estos videos son ahí en los bloques. Entonces, por favor, se le pide a la gente también pues que tengan consideración con los demás vecinos, porque nosotros no podemos recoger el excremento de los animales de los vecinos. Usted tiene que hacerse responsable de sus mascotas, señores, aquí entre nos. Oiga, estamos en el 29º Encuentro Coral de Música Colombiana, señores. Empezaron en el día de ayer, terminan mañana. Hoy es en la plazoleta, mañana será en el Teatro Municipal. Así que a usted que le gusta la música colombiana coral, vaya, disfrute. Son espectáculos bien bonitos, entonces usted puede disfrutar. Además son gratis, ¿no? Además, hoy en la plazoleta usted puede disfrutar de los coros de la música colombiana de este encuentro coral, señores, aquí entre nos. Oiga, vimos y sí hemos visto, hemos pasado, hemos estado muy pendientes qué pasó con los juegos del Parque María Luisa de la Espada, con el que rota, con el otro. ¿Qué pasó con esos juegos? Los dañaron, se los llevaron a arreglar y esta es la hora en que no aparecen. Pero qué triste. Esto sucede porque no tenemos veedores, que les duela su barrio, que les duela la ciudad, que les duela cuando un artículo de estos se daña, hay que hacerle seguimiento hasta que vuelvan y lo coloquen, que lo arreglen y lo coloquen. Pero ¿cuánto tiempo llevan estos juegos fuera de servicio, señores? Aquí entre nos. Y eso no es cualquier plática que ha costado. Además, eso, vea, eso nos mete en la mano al bolsillo, sí, señor, eso es de nosotros también. Así que a ponerse las pilas a ver qué hicieron con estos juegos, señores. Oiga, esta es una buena noticia para la gente de la zona rural, más que todo. Se ampliaron los horarios para atender a las víctimas de la violencia en la Casa de Justicia. Antes se atendían solo los viernes, ahora se están atendiendo de lunes a viernes. Así que usted puede venir y lo atienden porque ampliaron los horarios. Esto está bien. Estas cosas que suceden cuando le van a beneficiar a la gente nos encantan, así que es bien por ello. Yo me despido recordándoles el correo bugavision@gmail.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Tengo que correr y tengo que llegar a la casita para no mojar mi ragua cero que...
De esta manera llegamos al final de nuestra emisión de noticias, pero los invitamos para que continúen con más información a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.bugavision.com. Yo me despido, pero nos vemos en otra ocasión.